Las noticias. Un grupo de maestros y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Media rechazaron el silencio del Ministerio de Educación en cuanto a la reforma a la carrera docente. Además, apoyan a los estudiantes normalistas y dan un ultimátum a la ministra Cintia del Ágea. En el Instituto Normal Centroamérica, maestros de la capital de las áreas de preprimaria, primaria, básico y diversificado se pronunciaron en contra de la propuesta de formación inicial docente, el atraso de la ministra en la entrega y el incumplimiento del acuerdo de una reunión hoy con los estudiantes normalistas, lo cual es causa de descontento. Se suponía que el día de hoy tenía reunión con los jóvenes normalistas, se burló una vez más de la comunidad normalista y que ella comprenda que los normalistas no están solos, están acompañados y que el magisterio está para apoyarlos. Los docentes afirman que el camino del Ministerio de Educación es privatizar la educación. Que esa propuesta va, porque esas son las expresiones de la señora ministra, burlándose de toda la comunidad educativa normalista. Le vamos a dar un compás de espera a la ministra, primero a una mesa de diálogo, una mesa de negociación. Le pedimos que asista y que no mande a sus representantes de viceministerios, porque la que debe tomar la decisión es ella. Los maestros también desconocieron a la mesa técnica del Ministerio de Educación y al líder magisterial Joviel Acevedo. Si la ministra no da respuesta antes del 15 de septiembre, el 18 del mismo mes saldrán a las calles en una masiva manifestación. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Esli Melgarejo.